Únete a la causa, la lucha continúa. Fernando Domínguez por la humanidad actúa. Son extraterrestres los que están en la cumbre, Fer. Es gratificante que cada vez a más alumbres. Muy buenas amigos, bienvenidos a mi humilde espacio. Y hoy vamos a daros una noticia que ya lleva bastante tiempo dando que hablar en las redes sociales. Por ejemplo, la noticia ha salido en History Channel, en RT Noticias y otros medios de canal, como ha sido el periódico La Gaceta. Nos quedamos mejor con History Channel, ¿no? Mejor que con La Gaceta. O con RT Noticias. Bueno, pues resulta que han encontrado en la India unas pinturas rupestres que tienen más de 10.000 años de antigüedad, y en ella parece ser que se ven como ovnis o seres humanoides, es decir, extraterrestres o alienígenas. Bueno, las pinturas tienen 10.000 años y hay varias figuras que nos recuerdan mucho pues, a estos tipos de seres. Incluso se ven escafandras y se ven bastante detalles. Las caras, no, digamos, las caras de estos seres no tienen ojos, no están recreadas ni con nariz ni con nada, ¿no? Resulta que el Departamento de Arqueología del Estado indio pues ha procurado contar con la ayuda de las agencias aeroespaciales de Estados Unidos y de la India para lograr determinar la naturaleza de estas imágenes que han hallado en la región tribal de Bastar. Han pedido ayuda para intentar aclarar lo que en estas pinturas se muestra, ¿no? Se encuentran muy sorprendidos los expertos por la gran semejanza entre las imágenes de esta cueva y las características que tienen estos dibujos, porque les recuerda mucho a las películas de ciencia ficción y la cultura popular pues, que han ido realizando clásicamente sobre los extraterrestres. Tiene una similitud estos seres, cabezas muy alargadas, brazos súper largos para lo que es su cuerpo, ¿no? Incluso los dedos de las manos y de los pies son bastante largos también. Bueno, también hay leyendas de estas cercanas tribus que decían que, cuentan historias, por ejemplo, que decían que el pueblo pequeño, que solía llegar en objetos volantes, decían que al tomar con ellos, tomaban uno o dos habitantes de estas tribus, esas personas que ellos secuestraban, nunca volvían. Coincide con ciertas teorías que sugieren contactos entre humanos prehistóricos y una nueva civilización extraterrestre muy avanzada. Estas figuras son extrañas y parecen portar objetos semejantes a lo que pueden ser armas y como hemos comentado no tienen rostros y tal, ¿no? Lo curioso es las tribus, como cuentan estas leyendas, ¿no? Que decían que bajaban unos tripulantes, secuestraban tomaban a uno o dos de las tribus y estas personas jamás volvían, ¿no? Bueno, pues ha quedado abierta una investigación sobre estas pinturas y yo creo que merece ser difundida y merece ser estudiada, ¿no? Sabemos que la información no llega a toda la información que hay por ahí. Es decir, este tipo de noticias no suele aparecer mucho en los medios de comunicación. Por ejemplo, ha salido en La Gaceta. Me ha llamado mucho la atención como un medio de comunicación como es La Gaceta haya rescatado esta noticia, ¿no? Bueno, pues también hicieron un Twitter. Se mandaron un Twitter a la NASA sobre estas cuevas, ¿no? Espero que os haya gustado. Y nada, pues eso, si queréis comentar algo, lo podéis hacer en los comentarios. Un saludo para todos. La causa, la lucha continúa. Fernando Domínguez por la humanidad actúa. Son extraterrestres los que están en la cumbre, Fer. Es gratificante que cada vez a más alumbres.